La Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA, les da la bienvenida a su charla del día de hoy, 50 años de la misión Apolo 14. A quienes nos siguen, les comentamos que ACDA es una asociación sin ánimo de lucro que hace 35 años viene haciendo actividades de divulgación con charlas en diferentes temas, en este caso de astronáutica. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Facebook, Twitter y YouTube. Esta es una versión modificada del parche de la misión Apolo 14 que nos presenta como el pin de astronauta, el cual se puede ver con mucho mejor detalle a la derecha. Despega desde la Florida y después de volar alrededor de la Tierra, se dirige hacia la Luna. Y con los nombres de los tres astronautas que formaban parte de esta tripulación. La tripulación de la misión estaba conformada por Alan Shepard, el astronauta de mayor edad en ese momento del programa espacial de los Estados Unidos, con 48 años. Había estado en la primera misión espacial suya, era el primer astronauta de los Estados Unidos en la época de Mercury. Y también había regresado al programa espacial después de una vacancia de varios años por un problema con sus oídos. También estaba Edgar Mitchell, que era el piloto del módulo lunar, nacido en Texas. Y por su parte estaba como piloto del módulo de comando Stuart Rusa, que había sido guardabosques. Ellos se convirtieron en la tercera tripulación que llegó a la Luna. Como en todas las misiones a la Luna, y en general en todas las misiones espaciales, siempre hay una tripulación de respaldo que entrena y hace todos los ejercicios como la tripulación principal, en caso de que haya necesidad de reemplazar a uno o a todos los astronautas por alguna situación. En este caso, la tripulación de respaldo estaba constituida por Joe Dengel, que había volado el X-15, y por Gene Cernan y Ron Evans, que después fueron en otras oportunidades a la Luna. El entrenamiento de la tripulación principal y la tripulación de respaldo se enfocó mucho en las modificaciones que fueron realizadas a las naves espaciales con motivo de la falla que ocurrió en Apolo 13. Y también a unos nuevos equipos que fueron utilizados en esta misión. En el de la izquierda podemos ver el equipo para transportar los instrumentos, que era una especie de carretilla completamente plegable, pero con una cantidad de equipos electrónicos y también analógicos y físicos para las misiones que llevaban. Hubo también modificaciones dentro de la cabina y los astronautas pueden verlos en la imagen de la derecha, recibiendo un entrenamiento relacionado con geología. Y en esta foto vemos a Alan Shepard entrenando en un avión que simula la ingravidez. Estaba con los equipos también que iba a utilizar. La intención era tratar de reproducir de la mejor manera lo que sucedía en el espacio. En este caso, pues utilizar estos equipos que eran nuevos, se simulaba de esta manera. La misión Apolo 14, ya propiamente dicha, despega el 31 de enero de 1971 a las 4:03 hora estándar del este, desde la mítica base 39A, plataforma de lanzamiento, con el tradicional y mítico también cohete Saturno 5, y por primera vez en las misiones Apolo se produjo un retraso en este lanzamiento, que fue establecido más o menos en una hora por condiciones de tiempo. No solamente el tiempo que ocurre en el lugar de lanzamiento es importante. Cuando hay un lanzamiento es importante saber qué está pasando, por ejemplo, en el lugar donde los astronautas podrían ser rescatados, o también qué puede pasar en general en los diferentes componentes del sistema espacial que va a hacer seguimiento al
lanzamiento y al desarrollo de la misión. Pues debido a la contingencia de Apolo 13, el equipo, por decirlo así, que es el Saturno 5 y su preciosa carga, que era el módulo de comando y el módulo lunar, fueron llevados con mucha anticipación a la plataforma de lanzamiento y estuvieron exhibidos y en pruebas permanentes. Esta imagen es de los astronautas días antes de hacer el lanzamiento. Seguidas del lanzamiento, el 31 de enero de 1971, los astronautas son monitoreados todo el tiempo, fueron citados a desayunar. En la imagen de la izquierda pueden observar simultáneamente a los astronautas de la misión de respaldo y a los de la misión, la tripulación principal. Y están acompañados en el desayuno por Dick Slayton. El registro absoluto de qué comieron, cuánto comieron, qué no consumieron del plato, fue importante también en todas las misiones espaciales. El vehículo de lanzamiento, como les mencionaba anteriormente, es un vehículo muy complejo que tiene una serie de tres etapas construidas por tres compañías diferentes. Aquí podemos ver la participación de Boeing, de North American, de Douglas, de la IBM en esta conexión tan importante de datos que se necesitaba para el registro de toda la misión. Y después venía el módulo lunar, el módulo de comando y pues aquí era el sistema de escape. El módulo lunar lo tenía Grumman, el módulo de comando lo tenía North American. Y el módulo de escape lo tenía la Lockheed, que después se volvió la Lockheed Martin, la Lockheed. Esta era la combinación. Bueno, en esta serie de imágenes vamos a ver algunas cosas interesantes. Los trajes de los astronautas en tierra pues son muy difíciles de manejar y se les ponen en una dressing room, en un cuarto en donde los visten una serie de técnicos. Podemos ver a los astronautas con sus uniformes, procuran estar acostados o sentados por el peso, porque definitivamente es fatiga es tenerlos en la Tierra. En el espacio pues obviamente son más manejables por su peso. También vemos una mejora, como pueden ver a Alan Shepard en la foto de arriba en el centro, una mejora en el traje del comandante, que tenía en su casco y en sus brazos una banda roja, porque en la misión Apolo 11 y en otras misiones había sido complejo determinar quién era la persona que aparecía en las fotos o que aparecía en los videos. Entonces esta mejora fue introducida posteriormente. Abajo en la foto que podemos observar abajo en el centro, podemos observar cómo los astronautas van a ingresar al módulo de comando en donde van a ser lanzados, y se cumplía una tradición. Günther Wendt, que era de una empresa asociada al programa espacial, era el encargado de subir a los astronautas y asegurarse que quedara todo correctamente. Generalmente les entregaba un regalo a los astronautas. En este caso, Alan Shepard le regaló un bastón de viejito porque era el astronauta de 37 años, la persona más vieja en ir a la Luna. Y por su parte, la tripulación, en honor a una película que estaba en una serie de televisión en ese momento, le regalaron un casco nazi que inclusive tenía la suástica. Esto representó un problema mediático, obviamente, pero es parte de las anécdotas de la misión. En la imagen de la derecha podemos ver a los astronautas cuando ya salen para la Astrovan, o la camioneta que los lleva a la nave espacial. Y entre los invitados en el centro, un rubio que era Kirk Douglas, que era un gran amigo, el actor Kirk Douglas, que era un amigo de Alan Shepard. En la organización de los viajes espaciales se utiliza una posición que se llama el CAPCOM. Es la persona encargada de comunicarse desde tierra con la nave espacial y es generalmente un astronauta. Si bien hay un director de misión que toma las decisiones, que emite órdenes, las hace a través de un astronauta. En este caso, los astronautas
Eran Bruce McCandless, que después se convirtió en el primer estadounidense en hacer una caminata espacial sin estar unido por un cable, completamente unido en el transbordador espacial, y el héroe de la misión Apolo 13, Fred Hayes. Entonces estos eran los responsables de mantener la comunicación con la cápsula. Bueno, aprovechamos para contarles que en una misión espacial estaban tanto el módulo lunar como el módulo de comando y el módulo de servicio. El módulo de comando es esta sección cónica en donde iban los tres astronautas. Este módulo se llamaba el Kitty Hawk. Y detrás iba el módulo de servicio. El módulo de servicio suministra energía, oxígeno y todos los sistemas de soporte al resto de las naves. Por el otro lado, el módulo lunar se llamaba Antares y era el encargado de llegar a la Luna. El módulo lunar tenía una configuración como la que pueden ver en esta imagen, que tenía una patica que sentía cuando se estaba aterrizando y cuando se ponía esa patica, pues se apagaba el motor principal y finalmente se producía el alunizaje. La parte superior despegaba después con los astronautas y se encontraba con el módulo de mando que estaba dando vueltas. Todo ese sistema iba empacado, por decirlo así, en la punta del Saturno V. En la parte inicial estaba el módulo de comando, después estaba el módulo de servicio y después estaba el módulo lunar. Y en el espacio tenían que hacer una operación de acoplarse. En la imagen de la arriba a la izquierda podemos observar cómo viajaban las naves espaciales por dentro de el Saturno V. Esta es una representación. Arriba a la izquierda encuentran las naves apiladas durante su lanzamiento. En algún momento durante la misión, como pueden ver en la imagen de la derecha, se abre el capuchón y quedan liberados tanto el módulo de comando como el módulo lunar. Quedan separados, pero es necesario que hagan un baile, un ejercicio de encontrarse, un rendezvous que llamaban, y finalmente se encuentran y se acoplan. En la mayoría de los casos el ejercicio no había tenido ningún inconveniente, pero en esa oportunidad fue necesario que hicieran 6 ensayos. Porque pasó algo como cuando está mal funcionando una sombrilla, que se abre pero no enganche y vuelve y se cae, se abre, se engancha y vuelve y se cae. O sea, no quedaba operacional, algo similar ocurrió aquí. Las dos naves iban, se unían, pero no lograban hacer el acople que era necesario para garantizar el resto de la misión. En la sexta oportunidad, desde control de misión le dijeron que cuando el módulo de comando estuviera haciendo el acople final, que acelerara con toda la fuerza de una manera un poquito frenética y finalmente en la sexta oportunidad se logró el enganche. Si eso no hubiera sucedido, pues probablemente hubiera sido necesario abortar la misión. Y en esta diapositiva podemos ver los gráficos que representan esos dispositivos de enganche. Uno que pertenecía al módulo de comando y otro que pertenecía a la parte hembra que pertenecía al módulo lunar. No se pudo hacer ese acople y finalmente pues esa pieza fue subastada y pagaron una buena cantidad por ella. En esta imagen de la izquierda podemos ver el esquema de cómo funcionaba el sistema de enganche, el latch, y a la derecha podemos ver cómo eran los instrumentos que realizaban la captura. Como pueden ver, hay muchos rayones de ejercicio el ensayo o el entrenamiento que tenían los astronautas para acoplar las dos naves. Esta imagen también es muy bonita. En esta imagen se está representando a la izquierda, pueden ver a Wernher von Braun. Es una visión general. ¿Quién era Wernher von Braun? Pues el científico alemán que capturaron los americanos cuando llegaron a Berlín y a toda Alemania. Hicieron unas operaciones espaciales para capturar
a los que estaban trabajando en los cohetes y en las bombas atómicas y a los proyectos de guerra. Y entre ellos estaba Werner von Braun, que fueron llevados a Flagstaff, Arizona, donde montaron el programa espacial con los científicos alemanes. En esa imagen está Werner von Braun y hay una vista general de la sala de control de operaciones en el momento en que se estaban realizando esas maniobras que acaba de comentarles que fueron tan complicadas. Aquí se puede ver, en el fondo se puede ver la imagen de el sistema cuando aún no había podido ser logrado este acople. Después de 6 intentos se hicieron un acople fuerte, un ejercicio muy complicado, pero lo lograron. Y aquí pueden ver cómo era la sala de la época, la cantidad de personas que estaba apoyando para que se lograra el objetivo. Bueno, y muy poco tiempo después de que ya estaban celebrando los astronautas el hecho de que por su sexta oportunidad habían logrado hacer el acople de las dos naves, apareció nuevamente un problema que había mostrado que había un problema con el descenso lunar, que probablemente no se pudiera realizar, principalmente porque estaba surgiendo una alarma que habían detectado los astronautas. Las personas en tierra les indicaron a los astronautas que hicieran una serie de operaciones y lograron ver que en ciertas ocasiones la alarma se prendía y en ciertas ocasiones la alarma se apagaba. Entonces lograron determinar que había alguna pieza de metal que estaba rodando dentro de los controles, es decir, que había un corto. Era evidente y lograron evidenciar que había un cortocircuito y ese cortocircuito estaba generando la alarma. Para evitar que esa alarma, porque el sistema también era automático, podía abortar el descenso automáticamente, entonces fue necesario hacer una modificación al software que controlaba la nave espacial. Y aquí es donde aparece este ingeniero de sistemas, de software, de computación, que se llama Don Iles, que fue el encargado de reprogramar el sistema para que ignorara esa señal de alarma. Entonces fue necesario cargar y volver, y bajar y volver a cargar el software del sistema de información del sistema de control de la nave para garantizar que todo funcionara como debería funcionar e ignorara el corto que se estaba presentando. Este señor lo llamaron, pues no es que estuviera lejos, él menciona que en alguna película, creo que fue en De la Tierra a la Luna, decía que lo habían tenido que ir a buscar en otra ciudad y despertarlo. Él menciona que no, que él estaba pendiente de la operación, que apenas entendió cuál era el problema, sabía en dónde tenía que modificar el código y que le tomó algunos minutos hacerlo, pero otro tiempo cargar la solución. A él se le reconoce por haber hecho este ejercicio que salvó la misión, finalmente ha llegado a la Luna y ha tenido muchos reconocimientos como ingeniero de sistemas, que es la disciplina con la que yo me formé originalmente. Bueno, si no fuera por el entrenamiento de pilotos de prueba que tenían estas personas, muy probablemente esta misión hubiera terminado previamente y sin éxito. Pero como mencionaría después Alan Shepard, tenían una responsabilidad muy grande. No solamente tenían que hacer que funcionara la misión espacial, sino que también estaban sobre sus hombros todo el programa Apolo. Había fallado la misión Apolo 13 y no podían permitir que fallara la misión Apolo 14. ¿Qué más les pasó? Pues que también falló el radar de aterrizaje y comenzó a emitir señales de alarma y eso hubiera evitado que aterrizaran adecuadamente en la Luna. También hubo un problema con la obstrucción en la conducción de la orina de los astronautas. Se tapó y los astronautas quedaron pues inhibidos de realizar sus necesidades fisiológicas como estaba planeado. También hubo un interruptor de un circuito de comunicaciones de VHF que tuvo algunos inconvenientes, pero afortunadamente
pues el sistema llevaba cuatro pues unidades de transmisión de comunicaciones y la que no funcionó pues pudo ser reemplazada por otras. También hubo una fuga en la unidad en la que se preparaban los alimentos que llevaban los astronautas. También había una fuga en el sistema de presurización rápida que utilizarían los astronautas en la Luna. Durante la fase de ascenso se utilizaba una batería que estuvo generando problemas de bajo voltaje, pero aún en los niveles que les permitieran la operación. También hubo un problema con la operación de la intermitencia de una antena. Y finalmente también se encontró, como pueden ver aquí en la segunda imagen a la derecha, que en algún momento se rompió uno de los vidrios en el despliegue. Pero como les dije, la misión estaba decidida, los astronautas estaban decididos y la tripulación dijeron no podemos fallar porque no era la misión, sino todo el programa Apolo el que iba a fallar. Recuerden ustedes que hasta este momento todavía se creía que íbamos a tener una serie de misiones hasta la misión Apolo 21 y que iba a haber una continuidad en el programa espacial. Entonces los astronautas se la estaban jugando a que no les fallara nada a pesar de que todo estaba fallando, es decir, al éxito de la misión a pesar de una serie de inconvenientes. Increíblemente, y a pesar de todo, los astronautas duermen, especialmente en esta misión. Los astronautas estaban absolutamente rendidos, habían sido sometidos a una serie de estímulos sumamente grandes. Después vamos a ver en otra diapositiva el estrés fisiológico que sufrieron. Pero en algún momento en que estaba programado que durmieran, durmieron. En esta gráfica podemos observar cómo era la organización para el momento del sueño en unos sistemas que permiten estar enrollados cuando no se están utilizando y en los cuales se desenrollan y ellos podían dormir. De hecho, en las grabaciones de la misión, que espero en algún día invitar a la persona que se encargó de recoger y organizar todas esas grabaciones para que nos haga una charla en alta. Los astronautas se quedaron dormidos en algún momento y en tierra se preguntaban, se quedaron dormidos y decidieron finalmente interrumpir las comunicaciones y después despertarlos. También, pues es una anécdota, pues para mí sería muy complicado poder dormir en una misión espacial, pero finalmente era una misión que les tomaría 8 días y tenían que reponer energías y descansar, sobre todo ante todos los estreses que les he venido comentando. Bueno, como pueden ver en esas imágenes, finalmente el 5 de febrero de 1971, que es la fecha que estamos conmemorando con esta charla. El 5 de febrero de 1971 a las 8:37 y 10 segundos, hora del meridiano de Greenwich, se produjo el alunizaje a unos 50 metros del punto que estaba establecido en la zona de Fra Mauro, una zona escarpada diferente a las otras zonas donde se habían producido aterrizajes. La primera actividad extravehicular o caminata tuvo lugar 5 horas y 23 minutos después del touchdown, o sea, el momento en que se produjo el toque de la nave. Como les mencioné, se presentaron unos problemas de comunicaciones, entonces por eso la actividad extravehicular comenzó 1 hora más tarde y el comandante Alan Shepard pisó la luna a las 114 horas y 31 minutos de haber despegado. Fue la primera de dos actividades extravehiculares que en total duraron 4 horas y 49 minutos. En las imágenes podemos ver al comandante Alan Shepard y sabemos que es el comandante, como les comenté, porque tiene en su casco la banda roja y en sus brazos la banda roja, poner la bandera de los Estados Unidos. Como pueden observar, estas imágenes son mucho mejores como resultado de los nuevos equipos de televisión y fotografía que se fueron mejorando en muy corto tiempo. Este fue entonces el alunizaje. Otra curiosidad que me gusta comentar en estas charlas es que apenas los astronautas salen
de la nave para la caminata espacial toman algo que se llama la muestra de contingencia. La muestra de contingencia es una muestra de la Luna que toman de una manera muy rápida y la guardan en una bolsa, y esa la guardan después en un contenedor que se llama el contenedor para el retorno de las muestras de contingencia, y estas muestras se toman en caso de que haya algún problema. Es decir, en caso de que hayan notado que la nave tuvo un problema en el momento de aterrizar, o un daño que pueda evitar que despeguen después, o una fuga de oxígeno que los obligue a devolverse precipitadamente, o que por cualquier causa la duración de la actividad extravehicular sea menor a la planeada, o simplemente que tengan que escapar de la Luna en algún momento, entonces toman una muestra. Lo que nosotros podemos ver aquí, también otra situación que se presentó era que había una fuga en el contenedor de la muestra de contingencia. Aquí está la muestra lunar 14006, que tiene su análisis, se muestra dónde fue recogida y es el resultado de esta muestra de contingencia. Es una muestra tomada segundos después de que baja el astronauta. Tengo entendido que en este caso la tomó Mitchell, mientras Shepard hacía otros ajustes de comunicaciones. En esta imagen podemos ver cómo son las características generales del terreno en donde aterrizaron. Podemos ver donde dice Lunar Module, el punto rojo, y la caminata que tuvieron que hacer hasta donde ellos esperaban lo que fuera el cráter Cone Crater, el cráter cono, a donde esperaban llegar. Esa es la visión general. Aquí podemos ver también una visión pues ya más desde arriba, o sea, menos inclinada, en la que se cual se puede ver los lugares donde se desarrolló toda la operación. Esta es una imagen muy reciente, fue tomada en el 2009 por el Lunar Reconnaissance Orbiter, una misión de reconocimiento de la Luna, que tiene dos connotaciones. La primera muestra cómo están hoy las cosas, pero lo más importante es que muestra en dónde están las naves, en dónde está la nave Antares, el módulo de descenso, muestra las evidencias de que ellos realmente estuvieron allá y muestra cómo fueron los recorridos que tuvieron que hacer. Como les mencionamos antes, también hubo problemas de comunicaciones. En este caso, el objetivo era llegar hasta el Cone Crater, pero no fue posible llegar hasta el Cone Crater. Los astronautas hicieron su ejercicio de caminar, pero como recordarán, llevaban una especie de carretilla que era el dispositivo en el cual llevaban sus instrumentos y sus mapas y también las muestras. Entonces, durante esas 33,5 horas que duraron en la Luna, la tripulación de la misión Apolo 14 realizó dos actividades extravehiculares que en total les permitieron estar 9 horas en la superficie de la Luna. Esas actividades extravehiculares les permitieron recorrer 3,5 kilómetros y recogieron muestras lunares en 13 lugares diferentes. Desplegaron también 10 experimentos diferentes y examinaron y fotografiaron la superficie de la Luna. En este mapa se puede ver dónde aterrizaron ellos, pero algo muy importante es que los mapas con los que ellos viajaron no dieron cuenta del perfil de elevación que tenían que recorrer. Aquí abajo podemos observar el perfil de elevación y al punto de que los astronautas no podían, tuvieron que parar varias veces a revisar los mapas y a reorientarse porque no podían encontrar hacia dónde iban. Y este punto donde finalmente llegaron, muy cerca del cráter del cono, pero no al cráter del cono, llegaron a 50 metros. Para ellos, pues realmente fue muy triste no solamente haber abandonado el camino hacia el cono, sino darse cuenta después de que habían estado apenas a 50 metros. Esto es pues uno de los aprendizajes, porque aunque las personas piensen que 3,5 kilómetros es poco,
es una distancia importante para las personas que hayan recorrido o hayan tenido la oportunidad, y para quienes no también pueden hacer pues como dijera, disculpen, la analogía entre dónde comenzó la caminata y hasta dónde llegaron. En esta imagen está una comparación con la ciudad de Washington, en donde está el monumento a Lincoln, y el recorrido que tendrían que hacer más o menos cerca de la Casa Blanca. Es decir, es un recorrido relativamente largo, en donde pasaron por diferentes zonas y tuvieron una exigencia física muy alta, al punto de que tuvieron que abandonar el objetivo de Sí, llegar claro. hasta el cráter del Colón. Este es el MET, el Modularized Equipment Transporter, que era el sistema modularizado o la carretilla, que era completamente plegable y cabía, obviamente, que era uno de los equipos que iba en el módulo lunar y en el cual pues llevaban todos los instrumentos. En la imagen de la izquierda pueden ver a los astronautas entrenándose con la carretilla. En la imagen del centro pueden ver el MET funcionando en la misión Apolo 14, y en la imagen de la derecha hay un interesante análisis. Bueno, obviamente no se alcanza a detallar, pero está cómo están organizados todos los equipos y los sistemas de comunicaciones, y dos cámaras de fotografía y las cámaras de video que permitieron registrar todos los detalles de la misión. En esta imagen pueden encontrar también cómo se organizaban los diferentes instrumentos que llevaban. Se llamaba mesa. La forma en que organizaban los equipos era el Modularized Equipment Storage Assembly. Esta organización era muy, muy compacta y llevaba obviamente sus baterías, su cámara de televisión, las varias antenas por las que se hacían las comunicaciones, los martillos, las cucharitas con las que recogían las muestras, los lentes para utilizar de día o de noche en las cámaras, las bolsas para transferir los equipos, lengüetas para toma de muestras, una varita para extender los instrumentos que llevaban, los contenedores para las muestras, otras más antenas de televisión y cámaras de televisión. Era un ejercicio muy interesante todos los instrumentos que llevaban para poder cumplir con las observaciones y los experimentos que iban a realizar en la Luna. Como mencionamos en esta charla también, parte del ejercicio de este Apolo 14 era ir a donde iba a ir Apolo 13, que era una zona que era más empinada. Aquí podemos ver cuál era el tipo de entrenamiento que tenían los astronautas, porque tenían que entrenarlos para las subidas y las bajadas. Las anteriores misiones habían sido planificadas para territorios que eran más planos y con unas características geológicas diferentes. Estos astronautas estaban entrenados con equipos y características diferentes de la misión para visitar tierras que eran más empinadas, y esto es parte del ejercicio que ellos hacen. Los astronautas, en su ejercicio planificado, desplegaron varios instrumentos científicos, algunos de los cuales funcionan y permanecen todavía en la Luna. Este es un ejemplo de el despliegue de la gran cantidad de mediciones que llevaban para hacer lo que se proponían desde Tierra los científicos, y las mediciones, algunas de las cuales ellos también hicieron estando en la Luna. Esta es una fotografía muy bonita que muestra también la organización que se hizo alrededor del lugar de aterrizaje, el lugar donde se plantó la bandera de los Estados Unidos y parte de los equipos científicos que permanecen. Esta cámara que toma la foto también toma otras fotos en el momento del despegue y evidencia también la característica del material. En el piso se pueden ver pues los recorridos que tienen con la carretilla y las pisadas de los astronautas. Esta imagen nos permite identificar al lado del módulo lunar, que tiene en este momento ya dos partes. Ya podemos hablar de las dos partes del módulo lunar. La parte que se ve dorada, básicamente es un recubrimiento,
y es la que va a servir de base de lanzamiento de la parte superior, que se va, que es de una forma relativamente redonda y que se va a conectar después arriba con el módulo de comando que ha estado dando vueltas. Pero lo que podemos ver aquí a la derecha es también pues una maravilla de la tecnología para ese momento y todavía hoy en día, la antena de comunicaciones hacia la Tierra, en la que podemos observar también cómo las conexiones eléctricas provienen, las fuentes de energía provienen de las baterías que tiene el módulo lunar. Esta fotografía fue tomada a través de la ventana del módulo lunar de Apolo 14, en el momento en que se encontraba en la Luna, y mostraba de una manera pues muy detallada cómo eran las características del terreno en donde se realizaron las operaciones. En el centro se puede observar un experimento que se llamaba el Solar Wind Composition, que analizaba la composición del viento solar. Y también se pueden ver dos especies de propulsores que tenía el módulo lunar. Por ahí pues se liberaba gas y esa liberación de gas por acción y reacción direccionaba el movimiento del módulo lunar. Esta roca que pueden observar en esta imagen es la tercera roca más grande obtenida en las misiones Apolo y la roca más grande obtenida en la misión Apolo 14. La llamaron la Gran Berta, tiene unas dimensiones de unos 8 centímetros por unos 16 centímetros y se caracteriza por tener incrustaciones de circón, de cuarzo y de feldespato sobre pues, diferentes materiales. Son características de las zonas que son muy escarpadas y altas de la Luna y son muy características de la Luna, es decir, tienen grandes diferencias con las muestras comunes que se obtienen en la Tierra. La misión Apolo 14 trajo en total 42,8 kilogramos de muestra lunar, cerca de 100 libras. Esas rocas son guardadas de una manera muy especial en el Johnson Space Center en Houston. A la izquierda podemos ver a algunas investigadoras que están analizando esas rocas que tienen que ser preservadas en unas condiciones únicas para que ni contaminen ni se contaminen con el material de la Tierra. En la imagen del centro se puede observar también a los astronautas de obviamente días después de haber hecho su cuarentena o durante su periodo de cuarentena observando las muestras lunares que obtuvieron y a la derecha un técnico tomando las fotografías de las muestras lunares. Y cuando finalmente se terminan todos los objetivos de la misión y se obtiene el visto bueno, se hacen las revisiones, la misión Apolo 14 abandona la Luna, abajo queda la base de despegue de Antares, que era el nombre de la parte del módulo lunar, se llamaba Antares, y en la imagen se puede observar cómo pues, la liberación de gases levanta polvo y levanta los restos que pudieron haber quedado allá. También se puede ver pues la agitación que se produce en la bandera y las sombras de todo el sistema y de la escena que es bastante, por decirlo así, movida. Bueno, después de la gran movilización que hubo alrededor de Apolo 13, las personas habían vuelto a hacerle seguimiento a las misiones lunares. Como ustedes saben, para Apolo 13 se había perdido algo de la emoción de los viajes espaciales y pues los medios cubrieron de esta manera que finalmente los astronautas muy cansados habían dejado la Luna y estaban regresando a casa y en el diario de la derecha se puede observar a las esposas de los astronautas con la felicidad de saber que pronto los iban a tener en casa. Esta es la placa que llevaba el módulo lunar a Antares de la misión Apolo 14, en la cual se quedó allá en las patas del Antares y que llevaba los nombres de los astronautas que fueron.
Shepard, Rusa y Mitchell, cada misión espacial, cada misión lunar, llevó una placa similar en donde se registraba el nombre de los astronautas. Algunas de ellas llevaban también la firma del presidente de los Estados Unidos, en este caso no. Bueno, como vimos en el video anterior, Alan Shepard hizo el primer ejercicio de jugar golf en la luna. Llevó dos bolas e hizo un palo de golf improvisado, en cierta manera, pero parte de él lo había planeado y hizo el ensayo y en el primero falló y en el segundo golpeó. Le decía Mitchell que había levantado mucho polvo en el primero y que no le había pegado la bola. Pero en el segundo tuvo éxito y dijo millas y millas y millas y millas, como si realmente hubiera lanzado muy lejos la bola. Pero fue un ejercicio que quedó para la posteridad porque llamó mucho la atención y fue objeto de muchas entrevistas y de reconocimientos por parte de los golfistas del mundo. El golf es una actividad más popular en los Estados Unidos. Entonces, esta segunda caminata espacial que terminó con el lanzamiento de las bolas de golf tuvo lugar el 6 de febrero, una actividad que comenzó a las 4 y 15 de la mañana, hora de los Estados Unidos. Se desplazaron esta segunda actividad más de media milla de donde habían aterrizado, hicieron diferentes investigaciones en la luna, recogieron muestras, intentaron, como mencionamos, alcanzar el borde del cono, del cráter del cono, sin éxito, finalmente hicieron unos ejercicios para estimar la distancia a la Tierra también, algunos experimentos, y pues una de las de los récords que también batieron fue el de la permanencia en la luna con un total de 9 horas y 24 minutos. Por su parte, Alan Shepard estableció un récord de desplazamiento en la superficie lunar con 9.000 pies, del orden de 3 kilómetros. En esta imagen que vemos aquí, pues vemos una representación también del famoso caso del golf en la luna, y el que lo representa es Sean Connery, el actor de James Bond 007. Y en este cuadro del reporte final de la misión muestra la hora en que ocurrieron en hora estándar del este todos los eventos y el tiempo de la misión transcurrido. Desde la hora 0 hasta la hora 216 de la misión, comenzando el 31 de enero y terminando el 9 de febrero, los tiempos en que ocurrieron el lanzamiento, la inyección en la órbita traslunar,
el acoplamiento del módulo lunar y el módulo de comando y servicio, etcétera, hasta que finalmente la misión toca agua, es decir, cuando ya el módulo de comando hace el splashdown o el amarizaje. 216 horas llenas de tensión y de descubrimiento y de aventura. Esta pues visión que es muy emocionante para la torre de control, para el centro de control en Houston y en todo el mundo, el momento en que cuelgan de los astronautas en su módulo de comando de los tres paracaídas. Este sistema es el que se va a seguir utilizando para el rescate de los astronautas en las siguientes misiones espaciales. Y aquí podemos ver que el módulo de comando, que sufre unas temperaturas gigantescas en el momento de su reingreso a la atmósfera, ahí está el astronauta Mitchell, que está siendo ayudado por un hombre sapo, que también ha trabajado en el ejercicio de estabilizar el módulo de comando con unos flotadores que pueden observar en esta fotografía. Las olas estaban especialmente fuertes en el momento del aterrizaje de los astronautas, del amarizaje. Y como les había mencionado, en esta imagen está el médico de la misión, que se llamaba Willard Hawkins, y están los análisis que hizo del corazón de los astronautas. Esto es muy interesante mostrar en punteadas se encuentra en las pulsaciones del piloto del módulo de comando. En estas líneas se pueden observar las pulsaciones del comandante de la misión. Y aquí se pueden ver las pulsaciones que tuvo el comandante del módulo lunar. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando están haciendo los intentos de acople entre las dos. O entre las operaciones. Miren que toda la operación de acople toma cerca de 5 horas y 20 minutos y miren especialmente el piloto del módulo de comando, que es el que tiene que hacer las tareas, como en los diferentes intentos tiene unas altas en el número de pulsaciones de su corazón por minuto, sube muchísimo y miren la tensión que se produce en el momento en que finalmente se produce el acople de las dos máquinas. El módulo, el comandante, pues también tiene un gasto cardíaco, como se podría decir aquí, pues en virtud de la preocupación que tienen en el momento de hacer el ejercicio. También este es el ejercicio de las pulsaciones que tiene el corazón del comandante durante el descenso lunar. Estas son el seguimiento que tuvo Alan Shepard en el módulo lunar cuando iban a aterrizar. Alcanzó a tener cerca de 110 pulsaciones por minuto, que pues realmente es un momento de tensión que exigen los astronautas atención. Probablemente el que mejor se comportó, el corazón que mejor se comportó fue el de Buzz Aldrin en Apolo 11, porque no tuvo este tipo de perturbaciones tan grandes como las de los otros compañeros. Este gráfico muestra también las ratas de las pulsaciones que tuvo el comandante Alan Shepard durante la misión, donde la actividad extravehicular, en donde se muestra, como les mencionaba previamente, que como se produjo una subida y ellos estuvieron desorientados en algún momento, que tuvieron que pues que devolverse, reorientarse y tratar de buscar cómo llegar al borde del cráter, pues eso les generó un esfuerzo significativo. Llegaron a tener cerca de 160 pulsaciones por minuto. Todos estos registros existen y están para análisis y son objeto del análisis de la medicina aeroespacial. Bueno, esta charla está siendo emitida con motivo de los 50 años de la misión Apolo 14. Y en un momento en que la pandemia por el COVID-19 nos tiene en cuarentena a muchos países del mundo, razón por la cual nos hemos migrado a estos medios digitales como Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Entonces, en esta foto queremos representar también que los astronautas eran sometidos a cuarentenas.
Y de hecho, la cuarentena después de llegar de los astronautas fue la última cuarentena del programa Apolo. Y tuvo lugar desde el 9 de febrero hasta el 27 de febrero de 1971. Los astronautas bajaban completamente aislados. Nosotros vimos en el momento del amarizaje que el astronauta Mitchell venía con una mascarilla de cuarentena. Después eran incluidos en una estación que se llamaba la MQF, la Mobile Quarantine Facility, que era básicamente como una especie de bus en donde metían a los astronautas, y ese bus estaba en el barco, y ese barco lo llevaban a un avión, y ese avión lo llevaba a Houston, y los astronautas quedaban en cuarentena por el tiempo que fuera necesario. En la foto de arriba a la derecha están los astronautas después de que salen de la cuarentena, ya reintegrados con su familia. En el centro está Alan Shepard, pues dentro de la estación. Y también es importante decir que los astronautas, antes de viajar al espacio, también tienen una cuarentena. En este caso, los astronautas estuvieron en cuarentena desde el 11 de enero hasta el 31 de enero. Y el objetivo es que antes de la misión los aíslan completamente para evitar que puedan contraer alguna enfermedad que ponga en riesgo la misión. En la gráfica podemos ver la Kitty Hawk, que era el nombre del módulo de comando original de la misión Apolo 14, que está exhibido en el Kennedy Space Center. Un orgullo maravilloso poder estar al lado de semejante máquina fantástica. A la derecha podemos ver cómo es la escotilla, por donde observaban, y la complejidad que tiene una simple puerta, por decirlo así, para garantizar la supervivencia de los astronautas. Y abajo a la derecha, el módulo de comando integrado al módulo de servicio cuando estaban en operación en el espacio. Se puede observar aquí también, pues, el resto de las misiones que tiene la misión Apolo 14, que incluyen desde la misión Apolo 1, Apolo 2, la trágica misión de Apolo 1, que por estos días también está cumpliendo un luctuoso aniversario, y los ejercicios de las diferentes misiones que finalmente llegaron a la Luna hasta el Apolo 17. Y en esta imagen podemos observar la lista de los 12 astronautas que caminaron sobre la Luna. Parte de los estudios que nos permitió encontrar esta misión Apolo 14, en general los de la Luna, fue la diferencia de composición química que había en las muestras obtenidas en los mares, que eran las zonas más planas, y en las zonas más altas. Entonces hay pequeñas variaciones, algunas más significativas, como la composición de aluminio, de óxido de hierro. En general, pues parte del ejercicio es ese, parte de los resultados obtenidos de las misiones. ¿Cómo está compuesto el suelo de la Luna? Podemos observar en esta gráfica una balanza de resorte diseñada para operar en la Luna. Permitía determinar cuál era el peso que llevaba el módulo lunar o las cosas que se iban ingresando al módulo lunar para no exceder su capacidad. Y a la izquierda también se puede ver una moneda conmemorativa que Dick Slayton hizo con unas piezas de la misión Apolo-Soyuz, cuando hicieron la conexión con los soviéticos. Entonces, la moneda se la regaló Dick Slayton a Alan Shepard. Dick Slayton era el director del programa Astronautas, que nunca viajó en el programa Apolo por un posible problema de corazón, pero finalmente sí viajó en la misión Apolo-Soyuz. Y por su lado, Alan Shepard le regaló esta balanza de resorte. El 1 de marzo de 1971 fueron recibidos los astronautas de la misión Apolo 14 por el entonces presidente Richard Nixon y por el vicepresidente Spiro Agnew, en el cual les hacen reconocimiento, obviamente, a los logros alcanzados, y les hacen alguna alusión al juego de golf que tuvo lugar en la Luna por parte de Alan Shepard.
Y en este caso, para los astronautas, tengo entendido que tuvieron dos tic parades o dos desfiles en los cuales pues deambulaban por las ciudades y les botaban confetis. En este caso, el desfile se realizó en Chicago, parte de los reconocimientos que tuvieron los astronautas. Bueno, en esta sección veríamos algo de la vida personal de los astronautas, especialmente después de su maravillosa epopeya de ir a la Luna. En el caso de Edgar Mitchell, él había tenido su tesis antes de ser astronauta en los sistemas de guía para viajes interplanetarios en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y dijo algo muy interesante. Una de las frases era que cuando se veía la Tierra desde el espacio, no podía evitar sino hacerse la pregunta de quién nos había hecho, cómo llegamos aquí y para dónde va a ir todo esto. Esa es una pregunta muy antigua que los humanos nos hemos preguntado por mucho tiempo y que desde el punto de vista de su experiencia consideraba que era equivocado aceptar algunas respuestas que podrían originarse en nuestras religiones y cosmologías, algunas de ellas arcaicas, y que dado que nosotros somos por sí mismos, por nosotros mismos, una civilización extraterrestre, era importante que nos volviéramos a hacer muchas preguntas y que teníamos todavía muchas respuestas por encontrar. Edgar Mitchell terminó su carrera como capitán de la Armada de los Estados Unidos. Confesó después que había realizado algunos experimentos de percepción extrasensorial, es decir, había hecho algunos ejercicios en tierra con unos amigos tratando de identificar algunas cartas o algunos pensamientos y tratar de identificar si había podido hacerse esa comunicación, pues eso fue parte de lo que después comentó. También comentó que ha hecho algunos ejercicios de meditación con énfasis en algunas filosofías orientales y después se estableció en Monterrey, California, donde montó una compañía en la cual trataba de promover productos que fueran ecológicamente limpios y también, pues por su experiencia en la Luna, se dedicaba a esa compañía a tratar de encontrar problemas, a encontrar soluciones a problemas planetarios. También montó el Instituto de las Ciencias de la Mente de Michels y también tuvo un problema con la NASA por haber utilizado o haber tomado una cámara que le fue reclamada. Pues quiero terminar también esta frase que dice que usted desarrolla un instante de conciencia global, una orientación hacia las personas, una insatisfacción con el estado en que está el mundo y una compulsión a hacer algo. Dice que desde allá afuera, estando en la Luna, la política internacional le parece pues en general deplorable, insuficiente y dice de una manera muy fuerte, dice que le gustaría coger a un político por el cuello y apretarlo y decirle mire lo que está sucediendo afuera y que usted podría hacer muchas más cosas. Las personas que lean inglés van a encontrar una descripción más descarnada de lo que realmente pensaba de los políticos. Por su parte, Stuart Rusa fue muy famoso porque, bueno, terminó como coronel de la Fuerza Aérea en 1994, estuvo en la tripulación de emergencia o de reemplazo de las misiones Apolo 16 y 17 y estableció una compañía que se llamaba la U.S. Industries and Coors Brewing Corporation, que producía cerveza, pero también estuvo en otros negocios financieros y de petróleo, pero fue famoso porque él originalmente había sido guardabosques y especialmente en una función que era John Smoker, que era los que apagaban los incendios que se estaban comenzando a formar. En virtud de eso, Stuart Rusa llevó unas semillas al espacio y cuando volvieron esas semillas las sembraron, las cultivaron y generaron una serie de árboles lunares, se llaman árboles lunares y los descendientes de esos árboles lunares. Entonces él pasó el resto de su vida no solo entregando árboles en diferentes lugares del mundo, sino haciendo obras relacionadas con la ecología y la promoción
de la forestación, la reforestación y el seguimiento que pudieran tener los árboles en el impacto en las nuevas generaciones. Por su parte, Alan Shepard pues tiene una historia también muy interesante porque fue el primer astronauta de los Estados Unidos definitivamente, es decir, el primero que alcanzó una órbita. Fue jefe de astronautas, es decir, a él lo bajaron de vuelo porque desarrolló una condición en el oído que hoy conocemos como el síndrome de Meniere, que es una condición del oído interno que afecta a las personas después de cierta edad, especialmente las personas mayores, y que afecta su coordinación, que afecta su orientación, que puede causar serios dolores de cabeza e incapacitar a una persona en tierra. Pero imagínense lo que puede hacer en un piloto. Entonces a Shepard se le diagnosticó y fue a un médico en California que estaba haciendo unos tratamientos experimentales y mientras tanto él estaba asignado a la oficina de astronautas en ejercicio más administrativo, pero nunca perdió el ánimo de llegar a la luna. Se hizo operar, se mejoró de los oídos, de su orientación y pudo ser el comandante de esta misión espacial. Pues muy famoso también porque fue un gran empresario y también murió prontamente. Y finalmente, este es un resumen de la charla en general. Hace 50 años, la misión Apolo 14 despegó de Cabo Cañaveral. La misión se había retrasado por 4 meses después del incidente de la misión de Apolo 13, en la cual los astronautas no pudieron alunizar. La misión tenía la tripulación como comandantes a Alan Shepard, como piloto del módulo lunar a Edgar Mitchell y Stuart Rusa como piloto del módulo de control. Era la tercera misión tripulada a la Luna. En el momento en que se lanzó a Alan Shepard, tenía 48 años y era el astronauta estadounidense de mayor edad hasta el momento. Apenas 3 horas y 41 minutos después del lanzamiento, comenzaron a experimentar dificultades para acoplar el módulo lunar con el módulo de comando y se requirieron 6 intentos antes de que se lograra el acople. En esta oportunidad, una cámara de televisión montada en la tapa de descenso transmitió en vivo la llegada de los dos astronautas a la Luna. 5 horas y 23 minutos después del aterrizaje, la tripulación desplegó la bandera de los Estados Unidos. Un experimento de composición del viento solar armó la antena de banda ancha, descargó el retroflector láser y el paquete de experimentos de la superficie lunar. En esta oportunidad, los astronautas utilizaron un carrito para llevar sus instrumentos. En el segundo día, los astronautas tuvieron una misión más larga. En la superficie de la Luna se estableció un récord de 9.000 pies a partir del módulo, y también se utilizó un palo de golf para golpear una pelota. El palo se conserva todavía en exhibición en el Museo de Golf de la Asociación de Golf de Estados Unidos. El vestido de Shepard era tan aparatoso que solamente podía utilizar una mano para golpear la pelota de golf. En la primera oportunidad erró, pero en la segunda hizo un contacto sólido y, como él dijo, la bola voló por más de 30 segundos. Durante las dos caminatas, los astronautas recogieron 94 libras de rocas y suelo, las cuales trajeron a la Tierra y entregaron muestras a 14 países para hacer estudios y análisis. Las muestras obtenidas desde la formación de Fra Mauro durante la misión Apolo 14 sugieren que el impacto que formó esa cuenca no tiene más de 4.250 millones de años. El despegue del módulo lunar Antares se llevó a cabo dentro de los términos de tiempo programados. El módulo de comando, que tenía de nombre Kitty Hawk, amarizó de manera segura en el Océano Pacífico, a unas 765 millas de Samoa, el 9 de febrero, exactamente 9 días y 2 minutos después del lanzamiento. Agradeciendo su asistencia a estas charlas que organiza la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, los invitamos a que continúen con la celebración de las misiones Apolo que tuvieron lugar hace 50 años y de las cuales nos hace falta hablar todavía, de las misiones Apolo 15
16 y 17. De las misiones Apolo 13 y 11 podrán encontrar las conferencias en el canal de Agda. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter y YouTube. Muy amables y que tengan un resto de misión muy feliz. Bueno, muchísimas gracias.